La invención de las cerraduras se atribuye a los egipcios. Otros estudiosos defienden que por ese mismo periodo ya los chinos también hacían cerraduras como esta de madera. Esta es una réplica de una cerradura egipcia de hace 4.000 años. En la Casa Museo Pazo da Cruz tenemos más de 700 llaves desde el periodo romano, y en este caso una réplica también de esta egipcia de hace 4.000 años, hasta mediados del siglo XX. Más de 700 llaves, candados, cerraduras en esta exposición de la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz en Covelo, Pontevedra, Galicia, España. Esta es una llave romana que tenemos también en la Casa Museo de ese tipo. Son llaves igualmente romanas, algunas en anillos. Desde la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz en Covelo, Pontevedra, la exposición Historia de la Llave desde el periodo egipcio hasta los tiempos modernos.